Bueno, gente, pura vida, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en Dark Souls 3. Este sería el DLC de las cenizas de Ariandel. Vamos a ver qué trae. Para desbloquear el DLC, nos tendríamos que ir a aquí, a la capilla de la purificación. He estado esperando muchísimo este DLC y hasta que por fin hoy ya se está estrenando, entonces vamos a darle con todo. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Oh, don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. The ashes were too. Y bueno, amigos, ya estamos aquí por fin. Vamos a ver qué trae este DLC, que he escuchado muy buenas referencias de él, entonces de verdad que le tengo muchísimas ganas. Mundo pintado de Ariandel. Se puede ver completamente nevado. Vamos a tocar la hoguera de una vez. Y vamos a darle entonces. Aquí hay que andar con muchísimo cuidado porque es un mundo hostil por lo que se ve. Entonces, en cualquier momento nos pueden crear una emboscada. Esto es un enemigo, ¿no? Me parece. Ahí está el primero. Bien, bien, vamos a ver. Fragmento de titanita. Toma.
Ese insecto extraño. Gema venenosa. Está precioso el escenario. La verdad que sí. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Vamos de uno en uno porque no quiero que se me acumulen muchos. Este es uno. ¡Oh! No, 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 se me acumularon, eso es lo que no quería. No, 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 no. Opa. No, hombre. Qué buena resistencia tiene este escudo, ¿ah? Toma. Uf. Muere. Bien, vamos. Armadura de seguidor. A verla. Armadura de seguidor. Armadura de los seguidores de Farron. Cuando un guerrero de Farron cayó al abismo de alto. No se ve mal. Gran alma de viajero anónimo, perfecto. Vamos a ver aquí arriba qué hay. Ahí están los lobos. Son tres. Lo escucho más. Ahí está. Otros dos. Cuidado, cuidado. Se me queda quedito, lo tengo que matar. Mire, hay otros dos, parece. No, pero siguen llamando, ¿verdad? Sí, estoy notando que siguen. Sí, siguen llamando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos serán? No llame más. No sé si estos llaman, la verdad.
cuidado. Bien, bien, vamos. Creo que este será el último. Ahí hay otro al fondo. No, no, señor, no, señor, no, señor, no, señor. Uy, ahora sí. No. No, 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 no. Muere, 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 rápido, 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 rápido. Bien. Que matarlo rápido, por lo que veo. Toma. Ay, ¿qué es eso? Tantos. No, 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 pero vengan de uno en uno, no sean montados. No, hombre. No, 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 no. No, 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 este. No hay cómo entrarle. Toma. Creo que se quedaron allá arriba. Muera, 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 sí. Bien, bueno, por lo menos no vinieron todos al mismo tiempo. Uy, que me agarra. Toma. Bien, vamos a ver qué estaban cubriendo estos. Jabalina de seguidor. Vamos a ver qué más hay aquí adelante, que no pude investigar porque de tanto lobo no me dejaron ver. ¿Y ese? El gran lobo. No, pero no llame más. Ah, no, es que si llama más no se fue. No, 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 no. Están tan montados. Hay que matarlo rápido antes de que llamen. Bien, bien, bien. Aquellos vamos a dejarlos de momento porque aquí se viene Papá Lobo. Que aún no sé cómo lo voy a matar, la verdad. No. No, 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 no. No. Tranquilo, no, 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 no. Espérese. Ah, bueno, ya lo que lo maté. Fragmento grande titanita. No me había dado cuenta, pensé que le quedaba muchísima más vida. Uf, qué suerte. Vamos con un poco de cautela por aquí. Venga, venga, venga.
Vamos a ver quién es más valiente. Vení. Shh, un vikingo esto. Venga, venga, venga. Pero no llame amigos, no llame amigos. Usted y yo. Solitos. Toma. Toma, bien, 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 vamos. Tranquilo, 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 tranquilo. No, 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 bien, bien, vamos, vamos. Muere, bien. Vamos a ver qué me das. Gema pesada. Uf, allá hay un par de lobos y otro de esos vikingos raros. Y este árbol que yo creo que está vivo ya. ¿Cómo me enfrento contra ellos? Uy, ¿quién me agarró? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No, 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 por ahí no, entonces. No veo de dónde me están dando. Ah, uff, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Creo que lo recomendable ahorita es entrar entonces a esa torre primero. O ver si puedo llamar a estos enemigos. Vengan, vengan. Uf. Pero porque tanta estamina. Muere, bien. Otra gema pesada. Y el lobo que estaba por acá se murió con un flechazo, al parecer. O no sé si lo maté yo, la verdad. Vamos a ir corriendo hasta esa torre. Son dos. Uy, mire, pero ahí hay otros dos. No, ustedes todavía no. Cuidado porque puede ser una emboscada también. Alma de guerrero cansado. Vamos a ir con cautela por aquí porque... No tengo espacio. No, no, no me mate, no me mate. Me mate. Deme un momento, deme un momento. No, 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 no me mate. Ya, muere, 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 muere. Ya me quedan 6 frascos de estos. Ese fue el primero. Sí, el primer arquero que estaba aquí.
Desde aquí se ve que hay un vikingo y un lobo más. Allá al fondo, no sé si habrá un objeto. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Ahí hay un objeto. No se ha dado cuenta, creo. Sí, se dio cuenta ya. Cáigase, cáigase. Se murió. Dígame que se murió. Sí. Bueno, todavía podemos subir un poco más. Saltar. Aquí hay que saltar, sí, para... Hay un lagarto de esos. ¿Y aquí qué hay? Que no quiero sorpresas. Mire, se puede seguir subiendo. Vamos a ver qué hay aquí. Gran alma de guerrero cansado. Y aquí hay algo más. Espero que no se me caiga este tronco. Cenizas del capitán. Vamos a intentar tomar esos objetos. ¿Qué sería por aquí? Bueno, al menos esperamos que no sea un troleo. Tiene una alabanza apenas. ¿Es por aquí? No parece, ¿o sí? Vamos a ver. Uff, no. Bueno, más o menos. Escudo de roble etéreo. Casi nos morimos. Fue una mini troleada. Titanita centellante. Vamos a avanzar. Me quedan muy pocos frascos de estos. Ahí tengo una brasa. De momento, esos dos que están allá los vamos. Mire, ¿y esto? Ah, ese fue el que se cayó ahora. Aquellos dos que están allá al fondo los vamos a dejar de momento porque no quiero. No quiero sorpresas. Tesoro delante. Mineral delante. ¿Dónde? No. Me voy a caer. Sí, me voy a caer. Sí, me voy a caer. Hasta que no encuentre una hoguera, no voy a intentar pasar por ahí. Mucho espacio vacío, no es buena señal. Ahí está, con razón. De momento este lobo creo que voy a atacar a la distancia. Uy, Dios, ¿qué fue esto? No, 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 no me diga que me cae encima el lobo. No tengo espacio. Se quedó arriba, se quedó arriba. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí mejor. Aquí hay otro objeto. Gran alma de viajero anónimo. Y mucho espacio vacío tampoco me gusta. Siempre que hay espacios así, es que viene algún enemigo. ¿Por ahí arriba o por acá? Vamos a avanzar un poquito por aquí. Acá se puede ver un puente, vamos a ver por aquí. Hoguera, ah, buenísimo, buenísimo. Oh.
Vamos a ver qué había por aquí arriba antes de pasar por ese puente. Por acá arriba, vamos a ver qué hay. Ya con la seguridad de tener una hoguera, no me da miedo avanzar un poco. Este creo que... Sí, este no se mueve. Ese creo que sí. Por el cabello se le está viendo que se le mueve, entonces supongo que está vivo ese. Una bomba incendiaria. Vamos a ponernos a dos manos. No, me agarró. Siempre me agarra. Vamos a alejarnos un poco. ¿Qué? Siempre me llego hasta aquí. Muere. Hay otro. Y otro. Hay varios. Uy, pero por aquí hay otros insectos. Muere insecto. Bien. Arma congelada. Uf, qué bueno. Aquí no parece haber nada. Vamos a atacar a estas con unas bombas incendiarias que nos dieron por algo. ¿Dónde está? Aquí está. Esta. Más o menos. Le hago más daño yo. Ojo, no, 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 no. Tranquilo, lobo. ¿En qué momento? Todavía no está por aquí. Hay que ser un poco más ofensivos con estos personajes. Que no lo congelan a uno o lo agarran con las ramas. Bien, creo que ese está muerto. ¿O no? Sí. Aquí hay otros dos. Otros cinco, hay un montón. Y este lobito durmiendo. Lo vamos a despertar. A la mala. No, no sé si meterme aquí de momento. Pero sí. Ah, estos son de fuego. Estos son de fuego, estos son de fuego, estos son de fuego. No, 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 me quemó. Me quemó. No, me congeló. Y me va a matar, me va a matar. Vamos a ver qué ocultaban estos enemigos. Ahí hay otra. Este es de hielo. No me agarre, no me agarre, no me agarre. No, señor. Fragmento grande de titanita y calavera seductora. Por aquí no se ve. No sé si por aquí era el principio. Donde estábamos ahora. No sé, la verdad. Parece que sí, de hecho parece que sí. Sí, no. De momento no me voy a ir por ahí. Vamos a pasar ese puente a ver qué hay. Y voy a tocar la hoguera de nuevo porque ya perdí cinco frascos de estos.
Y supongo que lo voy a necesitar. ¿Dónde estaba la cueva? Aquí. ¿Es esta? Sí. Listo. Vamos a ver. ¿Qué nos espera después de este puente? Intenta atacar. Son malos. Se los puedo apuntar. Son malos. Pero no me atacaban, entonces no son tan malos. Antes de hablar con usted, vamos a ver qué hay por aquí atrás. Vamos a ver un objeto. Gema hueca. Buena gente, vamos a ver. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. What's Siempre hay que hablar varias keeping veces con los you? Right personajes. inside. Show respect and let Lady Frida speak to you. Hasta que comiencen a repetir What's frases. keeping you? ¿Qué te detiene? Show Vamos respect. adentro, sí, ya. Vamos a ver qué hay. Hay que mostrar respeto y poner atención a lo que nos van a decir. Otra hoguera, excelente. Mentiroso, adelante. ¿Cómo murió usted? Me pregunto yo. ¿Cómo moriste? No me parece, pero vamos a encender esta hoguera y hablar con este personaje a ver qué trae. The painted world of Ariandel. I am freed. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. Regresa por donde has venido. Nos está pidiendo que nos marchemos. Anillo de mordida de hielo. Ahora regresa por donde has venido. ¿Y si no regreso? Cuidado con el enemigo crítico.
¿Cuál es el enemigo crítico? Sigo preguntándome cómo murió usted, caballero. No veo. ¿Qué es lo que te retiene aquí? Regresa por donde has venido, porque ese es tu lugar. Y bueno, amigos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado y me apoyen mucho el canal. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Bueno, gente, pura vida. Estamos en un nuevo video para el canal. Estamos en Dark Souls 3. Este sería el DLC de las cenizas de Ariandel. Vamos a ver qué trae. Para desbloquear el DLC, nos tendríamos que ir a... Vamos a ver si está por aquí. Tiene que ser... A ver.